La ciencia está basada en principios, teorías, leyes y métodos que tienen que ver con la razón y con la objetividad. ¿Qué ocurre entonces con la ética cuando hablamos de experimentación? ¿Dónde entra en juego, si es que esto ocurre en la investigación científica? Buena pregunta, Leonora. La ciencia ha permitido avances enormes y ha resuelto muchos problemas de la humanidad. Sin embargo, no siempre los científicos actúan con principios éticos. Y en la aparente búsqueda de la verdad o del conocimiento, muchas veces se dejan de lado consideraciones morales. Veamos esto. Pensemos en la guerra chino-japonesa. Estamos en algún momento entre 1937 y 1945. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de desarrollo de armas biológicas del ejército nipón que llevaba a cabo letales experimentos en seres humanos. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, o sea, a intervenciones quirúrgicas sin utilizar anestesia. Los científicos realizaban cirugías invasivas, eliminando órganos para estudiar los efectos de alguna enfermedad. Debido a su brutalidad, las acciones del Escuadrón 731 han sido denunciadas por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. Hoy en día, uno de los procedimientos más comunes que se aplican a los animales en un laboratorio es esa misma vivisección. Decenas de millones de animales son matados anualmente, destazados vivos sin aplicarles anestesia, paralizados con sustancias que les impiden moverse o gritar, pero que no eliminan el sufrimiento. Aunque sea difícil de creer, en países como Estados Unidos, la vivisección es una práctica obligatoria en las escuelas. En México, es un procedimiento común en universidades y laboratorios, aunque en el Distrito Federal se prohibió en primarias y secundarias. Si lo que hizo el ejército imperial japonés fue calificado como crimen de guerra, ¿qué nombre debe recibir hoy el trato que los animales de laboratorio padecen día a día? ¿Crimen científico o crimen en función del progreso? ¿Qué organismo dictará la sentencia? ¿Quién es el culpable ahora? Laura, amigos, en un programa anterior, quizá lo recuerden, mostramos que hay alternativas como animaciones tridimensionales o robots que permiten realizar experimentos en los que no se usan animales y con resultados mucho más precisos. Sí, con los avances tecnológicos y científicos no hay pretexto que valga para seguir dañando a los animales. Lo que hay que hacer es disfrutar de ellos, viéndolos sobre todo, bueno, en libertad en algunos casos, y por otro lado también a través de los documentales que aquí hemos mencionado, en el caso de los animales de compañía, teniéndolos muy, muy cerca. Bienvenidos, qué gusto, Leonora. Bienvenidos. Les vamos a presentar a un perro a quien cualquiera quisiera tener cerca, y quien nos habla de él es el guacarrocker Armando Vega Gil. Sí, loco, sí, amoroso, sí, compañero, ven acá, sí, quiere decir perro, en tzotzil. ¡Hey, familia! Guacarrock dedicado a la chata y amigas que la acompañan. Bajista de la influyente banda Botellita de Jerez, que en los años 80 sacudió el panorama del rock nacional con su irreverencia y tono festivo y alburero que transformó lo naco en chido. Armando Vega Gil, también escritor, fue invitado con sus compañeros de grupo a conocer la organización de un caracol zapatista en Oventic, Chiapas. Cuando llegamos había un perro muy extraño que se llamaba Subjuntivo. Bueno, el lingüista del Centro de Estudios de Lingüísticos pues le puso Subjuntivo porque es una forma verbal muy apasionada. Entonces este perro le ladraba a nada. Si llegabas y empezaba a ladrar, no te ladraba a ti, no le ladraba a la nube, no le ladraba a la mosca, no le ladraba a la sombra, le ladraba a algo así etéreo. Entonces yo empecé a tener una conexión muy fuerte con el perro, se me hacía muy simpático. Entonces yo, bueno, echando relajo, siempre le decía, ataca, ataca. Entonces el perro se paraba y le ladraba a nada. Entonces yo corría con él, y le ladrábamos y corríamos tras nada. Y una noche vimos una película japonesa que se llama Violines en el Cielo, que bueno, que es sobre la muerte.
y un señor que prepara cuerpos para que los cremen, ¿no? Una película bien poderosa, muy hermosa. Y bueno, yo estaba chille, cuando estaba viendo la película, yo oía al perro que ladraba y lo sentía aquí cerca. Era una cosa alucinante. Bueno, le pusimos acá a Don Lorenzo en una licencia poética. Oventic quiere decir eco en tzotzil. Y los animales, de alguna manera, hacen una especie como de eco. Hay una conexión mística, emocional, sensorial con los animales que hace que pues, ellos sean como tu eco y tú el eco de ellos. Y me parecía que me estaba ocurriendo algo, que este perro era mi eco. Entonces, llegó una noche que era una convivencia que se llamaba Noche de Canciones y Poesía. Entonces, bueno, pues el maestro eso saca su guitarra y puede estar tocando 20 horas sin parar. Decidí escribir un poema, pues, que era Noche de Canciones y Poesía. Y bueno, cuando llegó la noche y lo leí, bueno, fue una cosa así muy, muy emocionante. Porque, bueno, pues de lo que estaba hablando era que este perro tan querido ahí en la comunidad le ladraba a mi gente, a la gente que ya no tengo conmigo, a mi papá, a mis abuelos, a mis amigos. Entonces, este poema, se lo escribo a toda la experiencia que tuve allá, ¿no? Y a los niños que conocí, sobre todo a Jenny, Rosita y Sandra. Este libro está dedicado a ellas. Al día siguiente de que hicimos la noche de poesía, pues los niños le decían al perro, sí, loco, sí, amoroso. Se lo escribió a mi hijo sin saberlo. La portada es eso, ¿no? Es el abrazo del niño con el perro. Y suena como muy místico, como muy, ¿no?, muy etéreo, pero la verdad es que, o sea, concretamente sí ocurrió. Este perro negro con manchas blancas, pues me está acompañando. Si no, sin estar aquí está, porque es mi eco, porque es mi Oventic. Finalmente, Ami, vuelto ahora un niño perro. Él me dice entre feliz, entre tzotzil y castellano. Sí, loco, sí, amoroso, sí, compañero, ven acá. Hola, soy Armando Vega Gil. Sigue tu instinto animal. Bueno, es una historia tan conmovedora esta que escuchamos que dan ganas de ir a Oventic a conocer a este fabuloso perro Don Lorenzo, cuyo nombre real y honorario es subjuntivo, y que nos decía Armando Vega Gil, es cuidado, es querido por toda la comunidad, corre libremente. Así deberían estar todos los perros. Así es, pero desafortunadamente, Laura, muchas personas sometemos a los animales a situaciones completamente antinaturales. Si nos ponemos a pensar, es inconcebible pretender que algunos, por ejemplo, actúen en una función bailando, fingiendo enojo o alegría, haciendo maromas. Si no, pregúntenle a este tigre. Esta noche las luces y el ruido me han dejado más aturdido que nunca. Esta rutina divierte a muchos, menos a mí. ¿Cómo explicar esto desde mi actual lugar? Una jaula sucia y de apenas unos metros, cuando mi territorio, y vaya que soy territorial, abarca 20 kilómetros para las hembras y 80 si son machos como yo. Mi vida ahora consiste en aprender a comportarme según las necesidades del espectáculo. Me capturaron y despojaron de lo que más les asombra de mí. Mi fiereza. Me caracterizo por mi valor, pero aquí siento terror al cruzar el aro de fuego o aprender nuevos trucos mediante golpes o descargas eléctricas, además de aguantar climas extremos en cada viaje, cadenas, aburrimiento, mala comida, los gritos y las miradas de la gente. Menudo destino venir a parar a un circo cuando mi sitio es un denso bosque o la abierta sabana. Ahora me explico por qué evitamos el contacto con los hombres. Por su causa, estamos cerca de la extinción. En realidad, casi todos los de mi especie nacieron ya en cautiverio. ¿Cuál es el mensaje que reciben todos esos niños cuando nos miran en la pista? Aquí, no me conocerán nunca como realmente soy. Mi naturaleza ha sido aniquilada. ¿Qué domador tiene el valor y los argumentos para justificarlo antes de cada acto?
Bueno, claro, a los humanos nos gusta actuar en público, recibir aplausos, que nos tomen fotos y quizá alguna vez estar en un estudio de televisión, Leonora, pero evidentemente esto no le interesa a un animal y hacerlo le resulta una enorme agresión. Así es, como muchas actividades consideradas deportivas. A esto se refiere nuestra trivia. Esperamos su respuesta en redes sociales. Y luego de la pausa, estará en el estudio Antonio Gaona y les presentaremos un reportaje sobre espectáculos violentos con animales. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Gracias por seguirnos en redes sociales. Ahí estamos al pendiente de sus respuestas a nuestra trivia y a todos los comentarios que deseen hacernos. Seguro va a haber mucho respecto al tema de nuestro reportaje de hoy, violencia, Leonor, en espectáculos con animales. Quizá forman parte de una tradición, pero hay tradiciones que más valdría abandonar por mucho que hayamos crecido con ellas o formen parte de la cultura de un país, pues no todas son positivas. Conforme cambia la moral de la sociedad, una serie de prácticas resultan obsoletas y decadentes. Veamos este reportaje de Mariana Escobedo.